Bueno, en minutos vamos a tener el parte del gobierno de la provincia del Chaco de la cantidad de casos confirmados. Ayer hubo 21 casos confirmados, hoy se cree que será un número parecido. El gobierno de la provincia inmediatamente tenga este número, ya nos proporcionará a los medios de comunicación y nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Es lo que más pregunta la gente. Y seguro, lo que queríamos saber. Es lo que la gente quiere saber, más allá, por supuesto, de todas las gestiones que se puedan hacer del gobierno. La gente está desesperada por saber el número de casos. Pero bueno, quienes tienen la difícil responsabilidad de cuando hay un caso sospechoso, ir a sus casas, buscarlos, en una tarea que realmente es muy meritoria y que además en medio de esta pandemia exige especial responsabilidad, es la gente también de los servicios de emergencia, en este caso de Femechaco Emergencia. Exactamente, por eso estamos en comunicación, una videollamada, creo que así se llama, es una videollamada con el coordinador médico de Femechaco Emergencias, el doctor Alberto Navarro, doctor Navarro, Marcelo Rubiolo, Elsa Llosa, los saludamos, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Elsa. Como siempre, usted es muy elegante. Buenas noches, señor Rubiolo. Bueno, muchas gracias. Gusto de comunicarme con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, ¿cómo están haciendo ustedes cuando tienen un caso sospechoso, cuando llaman por alguna emergencia? ¿Qué protocolo están siguiendo, doctor? Bueno, en primer lugar, debo decir que Femechaco Emergencia es un servicio médico extrahospitalario dependiente de la Federación Médica del Chaco. Y desde un principio sus autoridades, representadas por el doctor Miguel Mata y el doctor Alejandro Gutiérrez, y nuestro director ejecutivo, el doctor Alberto Barcesa, diagramaron una serie de líneas de trabajo que lo venimos aplicando desde principio de enero a medida que nos íbamos enterando de los acontecimientos en China. Entonces se desplegaron una serie de protocolos que se fueron articulando con los propios de la provincia, del Chaco, de nuestra provincia y de Nación, de tal manera que estemos encolumnados en un protocolo de trabajo que sea serio, eficaz y sobre todo que nos permita la bioseguridad de nuestro personal médico y de nuestros pacientes que son asistidos por otras causas, por otras enfermedades que nos tenemos que descuidarlos porque esperan la respuesta no solo para el COVID, sino para otras enfermedades que lo sufren o lo padecen o pueden sufrirlo, ¿no es cierto? Entonces, fuimos estableciendo una serie de protocolos que tienen que ver con la preparación del equipo, con la capacitación de nuestro equipo, con el reforzamiento de los equipamientos, que dicho sea de paso, muy difícil de conseguirlo tanto para el medio privado como para el medio público. Así lo manifestaba la doctora ministra, digamos, de Salud Pública de nuestra provincia. Entonces fuimos acopiando de todas las medidas de bioseguridad y, por supuesto, articulado con la Dirección de Emergencia de la provincia del Chaco, el doctor Nicolás Ivankovic, porque en esta situación comprendemos perfectamente que la salud pública es única y todos los medios tenemos que colaborar y fortalecer ese sistema muy importante en este momento para tener una dirección coherente, respetuosa de los pacientes, respetuosa de los agentes sanitarios, porque en realidad a mí me está tocando en esta oportunidad conversar con la gente, con la población, quizás en representación de todos los otros servicios de emergencia del servicio público, todos encolumnados bajo la misma consigna de ser solidario, un trato humanista y sobre todo una acción eficaz, todos que tengan que ver con los protocolos de bioseguridad, tanto para el personal sanitario como para la gente que nos recibe en sus casas. Doctor, entonces, cualquier tipo de llamada que ustedes reciban o que el servicio de emergencia reciba de un afiliado en el que coinciden los síntomas que le transmite, porque en la llamada ya tiene que decir por qué los está llamando, y coinciden los síntomas con una fuerte probabilidad de que sea coronavirus, el servicio de emergencia, con todo el protocolo que corresponde y el apoyo de salud pública, acude al lugar, ¿no es cierto? Asiste. Así es, así es. En realidad, la directiva que nos brindó a nosotros la Federación Médica del Chaco, a través de sus autoridades que mencioné, ya prácticamente estamos dando respuesta a todas las llamadas, sean afiliados o no.
porque es muy importante responder a la angustia que le crea a toda la gente esta nueva situación, que para peor, digamos, de las proyecciones, el coronavirus viene para quedarse y tenemos que estar informados, tenemos que estar protegidos y comprender de que esta nueva cultura que estamos tomando todos, de no compartir el mate, de no compartir los espacios con aglomeraciones de personas, de usar el tapaboca, esto va a perdurar más allá de la cuarentena que uno se imagina que finaliza dentro de unos pocos días. No, acá tenemos que habituarnos a convivir con el coronavirus, pero por una sencilla razón. Ya tuvimos experiencia, nuestro país ya tuvo experiencia con la gripe A, pero aparecieron las vacunas y se disipó ese temor. Entonces, hasta que nuestro país tenga la vacuna efectiva contra el coronavirus, yo creo que va a pasar cierto tiempo. De acuerdo a las proyecciones, recién para el año que viene, Dios mediante, ya estaríamos para el próximo invierno del año que viene, estaríamos ya teniendo ese medio vacuna de defensa que nos va a dar, ojalá, mucha tranquilidad. Exacto. Pero el coronavirus va a seguir con nosotros. Doctor, en el caso de... ¿cuál es el consejo que ustedes le brindan al paciente una vez que, por más que no tengan la prueba, pero todos los síntomas coinciden, exacto, con que puede ser coronavirus, ¿qué debe hacer? ¿Ustedes colaboran en algún tipo de muestra? ¿Tienen la posibilidad, tienen la posibilidad de realizar? ¿O se deben manejar por las vías que informa el Ministerio de Salud Pública de la provincia? ¿Qué hace el paciente atendido por ustedes en ese caso? Te comento, Elsa, y es muy importante que lleguemos a todos los hogares con este mensaje. Se establecieron protocolos desde el primer momento de la llamada, es decir, la persona que llame por cualquier motivo, sea por un motivo de causa respiratoria o porque se torció el tobillo, que por favor respondan al protocolo de pregunta que le hace el telefonista, que es una exigencia que estamos teniendo para todos, en el sentido de tratar de seleccionar, de ver si ese paciente, además de la torcedura de tobillo que tenga, no está asociado a algún tipo de problema, ya sea respiratorio, que estuvo en contacto con algún familiar que vino del exterior, que hizo algún tipo de viaje, o que tuvo contacto con algún familiar que haya sufrido ya, claro, el COVID-19. Entonces, desde ya que el telefonista selecciona el llamado a través de esas preguntas. Luego pasa a la segunda instancia que, si se da la ocasión, un médico de guardia va a estar dialogando con esa familia, con el propósito de contenerlo, de recibir sus interrogantes, con el propósito de hacer también una selección para poder acudir en tiempo y forma. Y una vez que llegamos al domicilio, el equipo está perfectamente equipado con todos los equipos llamados EPP, el equipo de protección personal, que se caracteriza por las gafas, el antiparra facial, el barbijo quirúrgico y en su caso el N95. De paso también pido por favor que la población use el tapaboca común y reserven el quirúrgico, el barbijo quirúrgico y el N95 para el personal médico, porque hay muy poco en el mercado, no se consigue. Entonces, por favor, que seleccionen el tapaboca, que hagan en su casa, que sirve igual. Decíamos que hasta una bufanda le puede permitir protegerse del contagio que este virus presenta a través de las gotitas de la saliva, gotitas de fluye que llamamos nosotros los técnicos. Muy bien. Y una vez que detectamos el paciente con alta sospecha, nos ponemos en comunicación directa con el 0800 haciendo la denuncia. Y de ahí en más podemos seguir dos líneas de conducta. ¿Se hace cargo salud pública o no hacemos cargo nosotros? Por ejemplo, el caso del colega Francisco Marín, nosotros no estamos haciendo cargo del control médico y el control del tratamiento específico, visitándole en la casa permanentemente a la esposa del doctor Marín, que se encuentra en este momento quizás viendo este programa,
y le hacemos un seguimiento día y noche, y le hacemos un seguimiento con electrocardiograma para ver si el tratamiento con la hidroxicloroquina no le produce algún tipo de trastorno. Es decir, estamos preparados para todos los terrenos, pero hay un ente rector, la Dirección de Emergencia de Salud Pública, a quien nos debemos en estas circunstancias. Muchísimas gracias, doctor Navarro. Más que claro este contacto y también con información no solo que tienen que ver con su empresa de servicios, sino también con el Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, buenas noches. Por este contacto. Gracias, muy amable.